injusticia el aumento en la matrícula. El movimiento estudiantil necesita el apoyo de todos los estudiantes para derrotar esta medida. Nosotros no somos culpables de la mala administración. Si nos alzan la matrícula, la universidad se va a convertir en una institución elitista y muchos de nosotros nos tendremos que ir a la calle. Muchacho, vamos a meterle mano a los cabrones esto. La educación es un derecho y tenemos que defenderlo. ¡Sepárense! ¡Sepárense! ¡Eh, policía! Y te copio, González. ¡Ahora, miren! ¡Vayan ustedes! Estamos cubriendo el área oeste. Repito, cubriendo el área oeste. ¡Eh, policía! Tampa, donde hay más oportunidades y, perdóname, mi amor, pero muchísima más seguridad. Además, ahí está nuestra familia. Aquí ya no se puede vivir. Esto es una anarquía. Con eso de la República Asociada, ¿qué seguridad tenemos de tener trabajo, de que las cosas funcionen? Señora, ¿usted piensa irse fuera de Puerto Rico a vivir? Ya no podemos vivir aquí. Mejor irse a Miami. ¿Lo tiene? Lo tenemos. Gracias. Quiere interferir con el negocio del teléfono. Mire, que asociarse el gobierno de Puerto Rico con el de Quebec es lo último que me faltaba. Habrá que esperar unos días. Y todo gracias al abogado ese. Precisamente ahora necesitaríamos acceso a los documentos de intención. Y esa información solamente la tiene el abogadito ese, Gómez. Podríamos buscar la forma de encontrarlo. Tele Digital, el canal del pueblo de Puerto Rico. Yo no sé. A mí es mejor que ni me pregunte. Yo solo sé que me tengo que ir. Mire, joven, Puerto Rico ya se acabó. Desde el aeropuerto, Luis Muñoz Marín, informando para Teledigital, Ángela Rodríguez. Ángela Rodríguez para Teledigital. Que han bajado los índices de deserción. Caballero, ¿usted me está imitando a mí? Sí. A resolver sí. Los problemas de aprendizaje de sus hijos. En un innovador plan, mami, Puerto Rico se va a quedar vacío cuando se vaya la gente. ¿Quién es la reportera aquí? Yo, ¿verdad? Pues yo soy quien hace las preguntas. ¿Usted me puede decir, joven, cuándo usted se va a aprender las tablas de multiplicar? Eso es fácil. ¿Eso es fácil? Pues eso es lo que tiene que estar haciendo en vez de estar viendo a la mejor reportera de este país. ¿Por qué no me acompaña a botar la basura? Por favor. Está bien. ¿Está bien?
casa. Por aquí. Gracias. Ahí está. Hola, Charo. Hola. Un momentito. Oye, tu hijo estuvo jugando hoy con Campeona. Necesito una mascota. Me quedan tres. Te acabo de ver en la televisión. Buen tema. ¿Y qué tal? Ah, divina. Te veía divina. Ay, gracias. Sí, mi amor, voy a pensar lo del perrito, pero tú tienes que asegurarme que tú vas a cumplir con todas tus responsabilidades, porque si no, no puede haber un perrito. Estoy responsable. Por favor, regálamelo, mami. Te prometo que lo voy a cuidar yo solo. Bueno, yo lo voy a pensar. ¿Está bien, caballero? Bueno, despídete de Charo, que usted tiene que descansar. Buenas noches, que descanse. Que descanse, Charo. Bye, bye, perrito. Buenas noches. Buenas noches, papi. Buenas noches, mija. ¿Te vas a acostar ya? Sí. ¿Te bañaste? No. ¿Te lavaste la boca? No. Me voy a bañar y a lavarse la boca antes de acostarse, ¿ok? Ok. Bueno. Toma, mi amor. ¿Y por qué papi quiere que nos vayamos para Estados Unidos? ¿Te dijo eso? Sí. Pues tienes que preguntarle. Y me dijo que ya vamos a vivir mejor. Que voy a estudiar en la universidad donde él estudió. ¿Dónde tú estudiaste? Aquí, en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. Ya ves. Eso le dije. Pero no te preocupes por eso. Vamos a ver en qué cuento nos quedamos. El cuento de los tiburones. Uy, vamos a ver. En el banquete que se dio en la casa del rey. ¿Sabes lo que pasaron en Entérate? ¿Qué pasaron? Un reportaje sobre los juguetes de madera que hacían los artesanos puertorriqueños antes. Y había un avión chulísimo. Mira, ¿tú te acuerdas del avioncito ese que te regaló tío? Que era un avioncito bien lindo que te trajo del viaje que dio por la isla. ¿Dónde iría a parar ese avión? No sé, pero me gustaba mucho. Era rojo con una raya azul. Verdad, pues yo voy a seguir leyendo el cuento y tú te vas durmiendo, ¿está bien? Bueno. Señores, lo más que me ha llamado la atención de este largo viaje ha sido que dos días antes de arribar a estas playas, hemos pescado un pez horrendo que se llamaba tiburón. Tenía 4 varas de largo y una tremenda boca guarecida de unas líneas de hileras de dientes movibles. Muerto y echado sobre la cubierta. Infundía pavor tan feroz animal. Oye esto, Ángela. En una encuesta realizada entre los congresistas norteamericanos, un 65% opina que Puerto Rico no estará listo para ser autosuficiente al vencer el plazo de 10 años de transición en el 2012. Sabes que yo no comparto tu pesimismo. Estuviste hablando con Iván, ¿verdad? Ángela,
Vámonos. ¿Qué estuviste diciéndole al niño? No habíamos quedado en que no íbamos... ¡Qué terca eres! ¿Terca? Es que no te das cuenta, Armando, que cada vez que le tocas ese tema al niño, lo que hace es confundirse y llenarse de ansiedad. ¿Ansiedad? Ah, tú estás hablando ahora como tu terapeuta. Es que este es su país. Aquí ha sido criado. Aquí tiene su escuela, sus amiguitos, su casa. No entiende que no le estás ayudando, Armando. Ah, pero tú sí lo estás ayudando. Con esos cuentos puertorriqueños de un país que no es y que nunca fue. Lo mejor que hacemos es irlo acostumbrando. ¿Acostumbrarlo a qué? Ángela, no nos estamos entendiendo. Ay, Armando, por favor. Por favor. Si tú nunca estás con tu hijo. Y por cierto, tampoco con tu marido. Porque tú te la pasas ahora en La Habana o haciendo una entrevista de qué sé yo. Pues como tú eres la gran, la atractiva Ángela Rodríguez. ¿Por qué no me haces una entrevista a mí? No seas sarcástico. El 65%, Ángela, piensa que Puerto Rico no va a ser autosuficiente. Cuando pase ese periodo de transición, Ivancito va a tener 18 años. Estamos perdiendo el tiempo aquí. Tienes que quitarte de la cabeza esas ideas patrióticas. Te lo pido, por Iván. ¿No entiendes, Armando, que es la única realidad que él conoce? Pero va a conocer otra. Estás loca porque te cuente, ¿eh? Sí. Pues mira, Lucy, es que está... O sea, cada noche yo me acuesto con esa ilusión de que voy a tener ese sueño otra vez. Yo creo que tú debes abrirte a nuevas experiencias. Debes de mantener las puertas abiertas porque uno nunca sabe. ¿Uno nunca sabe qué? Pues las puertas que da la vida. A lo mejor, no sé. Ok, hablando de vueltas que da la vida, ¿tú me quieres explicar qué fue lo que pasó con la boda esa tuya en Madrid? Me arrepentí una semana antes. Bueno, pero mi abuela siempre decía, hija mía, más vale que digan aquí corrió un cobarde que aquí murió un valiente. Ay, quizás yo debía haber corrido hace tiempo. ¿Qué va? Si te va fenomenal. Desde que llegué de Madrid no me pierdo tu programa de televisión. Está muy bien. Pero no, todo es tan fascinante, así como se ve. Es un trabajo de muchas presiones, créeme. ¿Y tu matrimonio? Las cosas con Armando no están bien. Él está obsesionado con la idea de irse del país. Y lo peor del caso es que se lo comenta Iván. Iván tiene 8 años nada más, él no puede entender lo que está pasando. Es como si todo lo que está pasando aquí nos hubiese separado para siempre. Ya. Tele Digital, el canal del pueblo de Puerto Rico. Puerto Rico tendrá trato preferente con los Estados Unidos en relaciones comerciales. ¿Van a devolver todas las tierras que tiene la Marina de los Estados Unidos en Puerto Rico? Van a devolver todas las tierras, excepto Roosevelt Road. Por ello, durante lo que queda del periodo de transición, Puerto Rico seguirá recibiendo la cantidad establecida como pago por el alquiler de la base. Después de ese término, las tierras pasarán a manos de los puertorriqueños. Desde Nueva York, para Teledigital, Sofía Álvarez. ¿Sabe quién es ese? Ese es Pedro Juan Gómez.
El mismo que cuando estaba en la universidad dirigió la huelga estudiantil de la década de los 80. Y ahora disfrazado de abogado. Nada, un poco más refinado quizás, pero el mismo subversivo de antes. ¿Sabes qué? No me está gustando nada de lo que está pasando. Sírveme otro trago. Consígueme todo lo que puedas acerca de él. No me voy a quedar con los brazos cruzados. Todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Paco, necesito que me consigas toda la información que tengas sobre Pedro Juan Gómez, líder estudiantil del 1981. Escúchame, actualmente es uno de los principales negociadores del gobierno puertorriqueño en las Naciones Unidas. Voy enseguida, lo tendré cuando llegues. Chao, Ángela. Gracias, Paco. ¿De verdad tú crees que haya algo en el archivo? Eso todo lo han reciclado. Si habrá quedado todo este tiempo viviendo en Nueva York. ¿Qué te pasa a ti? ¿De qué estás hablando? Ay, perdóname, Pablito. Lo que pasa es que me quedé pensando en eso. Déjame llamar otra vez. Paco, Paquito, ¿qué ha aparecido? Cuéntame. Nada, como si no hubiera existido. Ay, yo quería establecer sus antecedentes, saber en dónde ha estado metido, qué ha estado haciendo, en dónde ha trabajado. Porque para que esté en el lugar donde esté, en un momento tan decisivo en Puerto Rico. Si quieres, llamo a Gonzalo, al del 2, y le pregunto qué tiene allá. Ay, ¿tú me harías ese favor? Sí. Es que me interesa muchísimo, de verdad. Me interesa muchísimo, de verdad, me interesa muchísimo. Por favor, Ángela, baja el rack. Está bien. Que me manden lo que aparezca. Que envíen lo que aparezca. Mira, para que se te quite el estrés, te voy a invitar a la Feria de Artesanía en San Juan. Pues mira, yo te pudiera acompañar porque no tengo que recoger a Iván. Lo va a buscar su papá. Mira esto. ¡Ay, qué belleza! Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, Dios mío! Perdone. Mira qué bello. ¿Te parece que le gusta Iván? No. A los niños solo les gustan los juegos de realidad virtual. Perdóname, pero yo sé que le va a gustar. Pues está bien, déjame hacer la prueba. ¿Les puedo ayudar en algo? Sí, ¿cuánto me sale este avión y ese avioncito? Serían $30 los 30 dos. Dólares, pues me los llevo los dos. Muy bien. ¿Te gusta, mi amor? Pues mira, yo te lo regalo, ¿no? Que disfrutes. ¿Se lo envuelvo o se lo llevan así? No, 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 yo me lo llevo así. Sí, es que el niño quiere jugar con el avioncito. Vamos. Iván. Armando. Iván. Así es mejor para todos. Tan pronto entienda nuestra decisión, puede venir a vernos. Te queremos mucho y estaremos esperando en los Estados Unidos. Lo siento, Ángela, pero si no tomaba esta decisión ahora, lo iba a hacer demasiado tarde. Paco, necesito tu ayuda. Ángela. Armando se llevó a Iván para los Estados Unidos sin decirme nada. Yo me imagino que fue como en la tarde. ¿Tú no viste a alguien? ¿No viste algo? Sí, sí, vino un carro gris pequeño a recogerlo hace unas horas. El señor se veía raro. No sé, pensé que tú sabrías. ¿Pero cómo que raro? ¿Qué tú quieres decir con eso? Pues no sé, era un hombre bien vestido, con gafas oscuras. Pero me dio miedo.
alcancé a ver la pistola que asomaba por el gabán. ¿Pero cómo era? ¿Era alto, gordo? ¿Cómo era? Sí, se fueron enseguida. Iván se veía asustado, miraba para todos lados como buscándote. Hasta creo que me hizo una seña. Quizás no han salido todavía, Ángela. Ya le avisé al capitán Marrero, no te preocupes. Me he dado por desavisado. Pero es probable que ya se fueron. Por favor, la foto para enviarla a Guarda Costa y a los otros aeropuertos. ¿La tienen? Aquí está la foto, Iván. Cuidado, procésala inmediatamente. Vamos. Seguida, seguida. Vamos a instalar un localizador en su teléfono. Así podremos rastrear todas sus llamadas. ¿Le avisaron al FBI? Y al Interpol también. Resumiendo que ya salieron del país para que asuman jurisdicción. Por favor, yo le voy a pedir que hagan todo lo que puedan. Cualquier cosa, ya usted sabe. Gracias. Ángela, ¿pasó algo? ¿No vieron a Iván? ¿Pasó? Papá se lo llevó. Lo siento mucho, Ángela, pero no, no lo vimos. Estábamos grabando la llegada del licenciado Pedro Juan Gómez. Pero no te desesperes. Lo vas a encontrar. ¿Eh? Tranquila. Nos vemos. Yes, my son Iván Santiago is missing. His father ran away with him today. May I have your name, please, and where are you calling from? My name is Angela Rodriguez. I'm calling from Puerto Rico. I just sent you the information concerning my son. Did you get a case number? Yes, I did. Ma'am, I have the information in front of me. We'll get right back to you. Thank you.
Tres, dos. Soy Ángela Rodríguez. Ayer secuestraron a mi hijo. Tiene 8 años de edad. Este es mi hijo. Tiene ojos marrón, cabello castaño oscuro. Es un niño sensible, inteligente, cariñoso. Aparentemente su padre, Armando Santiago, se lo llevó para los Estados Unidos. Cualquier información sobre su paradero, les agradeceré que se comuniquen con nosotros a Teledigital. Muchísimas gracias. Paco, yo no sé si yo pueda con todo. Es que es muy fuerte, ¿entiendes? Ángela, vamos con mi primo, que está aquí. Él tiene muchos contactos en los Estados Unidos y yo estoy segura que nos puede ayudar. ¿Tú crees que sea buena idea? Sí, además es un poco tarde porque está en tu oficina. ¿Quién es? Vámonos, ven. Pedro Juan. Esta es mi amiga Ángela, de la que tanto te hablé. Ángela, Pedro Juan. Hola, mucho gusto. Ya Lucy me contó de tu problema y sí. Creo, espero poder ayudarte. Dime una cosa, ¿tu marido tiene amigos en los Estados Unidos? ¿Qué es, perdón? Que si tu marido tiene amigos en los Estados Unidos. Ah, tiene uno en Nueva York y otro en la Florida. ¿Y tú crees que él tenga negocios con alguno de ellos? Sí, de hecho, el de Miami lo llama constantemente. Aparentemente tienen un negocio con un empresario de aquí, Fernando Cuevas se llama. Yo insisto en que están en Nueva York. Es posible. Sí. ¿Quieren un café? Sí. Ay, sí, por favor. Vengo ahora. Gracias, Luz. Ahora, permíteme usar tu teléfono. Ay, sí, discúlpame. Voy a llamar a mi asistente en Nueva York. Oye, ¿tú tendrás por ahí una foto de Iván? Sí. Gracias. Hello, hello. El Salvador, por fin te consigo. Ah, jefe, le tengo una buena. Agua no es de río, diente no es de gente. ¿Qué es? No, mira, ahora no, escúchame. Escúchame, Salvador. Baja la foto que te estoy enviando por internet. Sí, y circúlala. A ver qué consigue. Me dejas saber cualquier cosa que pase, ¿ok? 10-4. Conectando. Es importante, Salvador. Bueno, gracias. Gracias, Pedro Juan. Nah, no te preocupes, no es nada. ¿Tú te acuerdas de mí? No encontré café. No hay. Yo sé dónde hay. Vamos. Así que aquí es donde ustedes manipulan la información. Uh-huh. Lo que se dice y lo que no se dice. Ese es el arte de la edición. Uh-huh. Y América Latina, pero ciertamente sí. Ups. España. Qué guapo está mi primito, ¿verdad? De verdad que no ha cambiado mucho. ¿Hay algo que yo no sé? Vámonos, porque Paco tiene que trabajar, ¿verdad, Paquín? No, si ya yo estoy acabando. No me has contestado la pregunta. Vámonos. ¿Usted seguirá trabajando desde Nueva York o piensa mudarse a Puerto Rico? ¡Hijo de puta! Paco, páralo y dale para atrás que quiero ver algo. En comparación con es el cabrón. ¿Ese es el cómplice? Sí. Por favor, envía la foto a mi computadora. ¿Y se puede saber a la hora exacta que eso se grabó? Sí. Si podemos averiguar los vuelos que salieron cerca de esa hora. Yo tengo un amigo que trabaja en operaciones en el aeropuerto que nos puede ayudar. Llámalo de ese teléfono. Y te quedas con mi carro y llevas a Ángela. Okay. Las llaves están adentro, ¿verdad? Sí. ¿Me llamas al celular? Sí, te llamo. Sí, Lucy, dime. Ajá. Se fueron enseguida.
Iván se veía asustado, miraba para todos lados como buscándote. Hasta creo que me hizo una seña. Ajá, dime. 17:45, 15:20, 4:25. Ok. Ok, perfecto. Gracias, Lucy. Bye. Lucy dice que salieron dos vuelos para Nueva York y uno para Miami. Quiero despertar de toda esta pesadilla ya. Si no te pongas así, esté tranquila, lo vamos a encontrar. Tú no estás sola. Tranquila. Gracias. Olvidado de ti, ¿eh? Esta es la sorpresa que le tengo a Iván. Ah, pues no te preocupes, lo va a disfrutar muy pronto, ya tú verás. Claro que sí. Ya. Sígueme. Ángela, préstame tu teléfono, por favor. Sí, cómo no. También voy a usar tu computadora, ¿sabes? Perfecto. Voy a buscar algo de tomar, ¿está bien? Okay. Hello. Hello. Sí, Salvador, ¿estás ahí? Jefe, yo no soy mago. No, Salvador, no es eso, mírale. Necesito dos favores tuyos. Sí, el primero es que me des los datos de los pasajeros de los vuelos... 17:45, 15:20 y 4:25 de Caribia. Sí. Y el segundo, quiero que bajes la foto que te estoy enviando. A mí me parece conocido. Es el hijo de la gran puta ese que se llevó el niño al aeropuerto. Para eso sí que soy mago. Bueno, espero aquí. Perdónalo poco. Ah, no te preocupes. Oye, Ángela, ¿el papá del niño no te dio ningún indicio de lo que iba a hacer? ¿No notaste algo raro? He estado pensando eso, pero no puedo recordar nada así. Él no dejó documentos, apuntes, cualquier cosa. Mira. No sé cómo lo hace, pero es un genio. Hoy día los pasajeros tienen que identificarse, además de por nombre, por peso y por edad. Ya que estoy seguro de que por nombre no lo vamos a encontrar. Yo estoy segura de eso. Ok, los únicos vuelos en el periodo de media hora después de la grabación fueron el 17:45, el 15:20 y el 4:25. Uh-huh. Ok, mira, el 15:20 y el 4:25 tenían ya 10 minutos de haber empezado a abordar. Pero el 17:45 empezó 2 minutos después de la grabación. Pero ese no puede ser. Ok. Vamos a tratar el 15:20. Mira este. No, ese es muy gordito. Ok. Tratamos el 4:25. No, aquí no hay nada. Ok, solo nos queda el 17:45. Pero no sé. Ese salió más tarde, los hubiéramos alcanzado. Vamos a ver. Ok, 17:45. ¡Coño! Ajá, era un equipo, eran... un equipo de algún deporte. Llevaban una bola de soccer. Eso mismo, era balompié. Mira. Ok, pero ¿qué pueden tener en común? Que no llevan los mismos apellidos. Eso mismo, ¿eh? Ok. ¿Ah? Okay. Esos son. Esos mismos son. Esos son. Gracias. Esos son. Lucy, los encontramos. Qué bueno, te sí. Lo dije. Solo necesitábamos un héroe para esta historia. Pero a ese señor héroe se le olvidó algo muy importante. Ay, Ana Mari, mi amor, si yo me había olvidado de ti. Pero su titi no. Mira, tú te habías desaparecido por ahí. ¿Cómo se llama tu perro?
Bueno, todavía no tiene nombre, pero como es un regalo para mi hijo, le podemos poner sorpresa. Mira, ella es Ángela, una amiga de Lucy y de Preciosa. Papi. Tengo dos el Nini. Con el permiso. Adelante. Y sí, te recuerdo. Siempre te he recordado. Y que no dejo ninguna dirección. Mañana continuaremos esta edición especial de Madres con Hijos Desaparecidos. Les habló Ángela Rodríguez en una edición especial de Teledigital. Muchas gracias. Así que este es el love interest que tiene Gómez en Puerto Rico. La Angelita. No tiene mal gusto. No. Ya yo sé por dónde es que le duele. Pues vamos a clavar. A los dos. Se van a acordar hasta del día en que nacieron. Ángela, te llegó otra carta. Gracias, Cristi. Esto es de Armando. No sabía cómo escribirte después que nos fuimos. Iván estuvo muy triste y le mentí diciéndole que sería un corto tiempo el que estaríamos solos y que pronto nos acompañarías. Pensé que con el paso del tiempo y con un cambio de ambiente se iría acostumbrando a una nueva vida y que se resignaría a verte de vez en cuando si es que decidías no acompañarnos. Pero lo cierto es que él es igual a ti, igual de decidido, igual de terco. Hoy cuando regresé a la casa, llamé a la policía y me dijeron que tenía que esperar porque es posible que la haya dormido. Tú sabes cómo son las cosas aquí. Y yo sé que es culpa mía. Así que yo lo seguiré buscando hasta que lo encuentre. Te mantendré al tanto. Vine tan pronto pude. Gracias. Hola, la madre. Todavía no lo puedo creer, Pedro Juan. Le enviaremos las fotos a Salvador. Yo estoy seguro que esa carta tiene que tener algún propósito, Ángela. Sí, pero ahora no solamente está en otro lugar, sino que también está solo. Sí, eso puede que no sea cierto. Papá, ¿por qué esos hombres tienen máscara? ¿Qué? Ángela, nos viene siguiendo. Ana Mari, siéntate. Siéntate y ponte el cinturón rápido. Pero, ¿quién puede ser y por qué? Pedro Juan, acelera. Acelera. A ver si lo perdono. Con esto es desgraciado. Ay, está bien.
Ana María, ya. Cálmate, ya pasó todo, ¿sabes? Tranquila. ¿Tú tienes idea de quién puede ser? Un juguito, ¿sí? Siéntate. Ya pasó, ¿ves? Esos ojitos tan lindos, ¿de quién son? ¿De papá? Qué lindo. ¿Tienes sueño? La Mari tiene sueño, yo creo que me voy a tener que ir. Que no me gustaría dejarte sola, ¿sabes? Pero no tienen que irse. Puede quedarse aquí, ¿verdad que sí? ¿Tú te acuestas conmigo en mi cama? Sí. Pues tómate el juguito y nos acostamos a dormir. ¿Está bien, mi amor? Tómatelo. Traigo ahora, ¿está bien? ¿Los hombres malos vienen para acá? No. Si vienen, tienen que pagar los daños que le hicieron al carro de tu tía. ¿Me van a venir? Quédate tranquilo. Mira quién llegó. Mira quién vino aquí. Ahora se duermen los dos. Bien, tranquilita. Mira. A dormir. Ya le envié las fotos a Salvador. Es cuestión de esperar. Bien. Muy bien, gracias. ¿Qué fue lo que pasó, Pedro Juan? ¿Quién nos quiere hacer daño? No, tranquila. No es con ustedes, es conmigo. Ya me pasó anteriormente en Nueva York. ¿Pero y por qué? Están pasando cosas importantes, Ángela. Hay muchos intereses en juego. Pudiera ser cualquiera de ellos. Bueno. Que descanse, ¿sí? También. Buenas noches.
¿En qué piensas? En que voy a tener que llevar a Ana Mari mañana a Canadá. No quiero que se quede aquí. Sí. Es verdad. ¿Cuántos años tú llevas de casado? 6. ¿Y ahora tú piensas en ella? No. ¿No? Ángela, mi amor, eso no te hace bien. Paco, es impotencia. Es preocupación. Y la falta que me hace el nene. Ángela, tú no puedes hacer más de lo que estás haciendo. Ten confianza, va a aparecer. Eso me digo yo todos los días, Paco. Pero esa imagen que tú estás viendo ahí es interesantísima. De un hombre así como de 45 años. Yo no sé, a mí un pajarito me dijo que tú lo conocías de antes. Paco. Háblame de eso. Yo soy como una tumba. No te voy a decir nada. Por favor. Lo conocí hace 20 años. Él es un amigo. ¿Qué pasó hace 20 años? Paco, mira la discreción. El ser discreto es ser virtuoso. Mira, Ángela, tú te estás poniendo colorada. Ay, mira si se puso colorada. Pues digamos que es un hombre especial. Muy especial. Es un hombre muy ocupado. Es un hombre casado. Bueno, la luz de adelante es la que alumbra. Por lo menos eso es lo que yo sé. Bueno, hablando de la luz que alumbra, mira este tipo. ¿Quién es este tipo? ¿Es un agente? No te creas que te vas a zafar del temita así tan fácilmente. Y ese tipo no es un agente. Yo los conozco a todos porque siempre mandan a los mismos tipos al aeropuerto. Ey, eso no quiere decir que yo siempre esté pendiente a los hombres en el aeropuerto. Aunque, los considero un poquito interesantes. Y no... Este tipo definitivamente es una persona que no quiere ser reconocida. Ay, Paco, qué brillante deducción. Estoy impresionadísima. Pero fíjate, yo como que lo conozco, pero no sé de dónde. Ángela, ¿cómo estás? Hola. Hola, Paquito. Fui a llevar a Pedro Juan al aeropuerto y pues me dijo lo de Armando. Y no sé, estoy aquí. No sé qué hacer. Han pasado tantas cosas y todo al mismo tiempo. Me siento confundida, cansada. Lo estás manejando muy bien. Sí, pero soy yo, Lucy. Todo se complica. Si yo te contara algo, no me lo creería. Dime. Es sobre Pedro Juan. Ay, Pedro Juan, me dejó una carta para ti y se me olvidó dártela. Cógela. ¿No la vas a leer? ¿Hay algo que me quieras decir? Pedro Juan es el hombre de mi sueño. Déjame refrasearlo. Es la persona con quien he estado soñando todo este tiempo. ¡Wow! ¡Qué cosa más cabrona! Ay, pero no entiendo. Nos conocimos hace 20 años en la universidad. Y fue mi primer beso. El primero. Anda, ahora sí vas a necesitar terapia. Todo es tan irónico, Lucy. ¿Y él se acordó de ti? Sí. ¿Y pasó algo? Todo. Ay, las cosas se complican. Eso se llama naturaleza humana. Pero ya,
estate tranquila porque ya te ubicarás que no te abacoren los sentimientos. Mira, si en algo te puede servir de apoyo, yo creo que lo importante es que te concentres en tu prioridad, que es tu hijo. Y bueno, en cuanto a él, ya es bastante grandecito para saber lo que hace, con eso bregas después. ¿Y tú me quieres decir que lo utilice? Yo no soy así, Lucy. Oye, ¿cómo es su esposa? Pues su esposa es canadiense, vive a 2,000 millas de aquí. Tienen una hija preciosa, son tremendos papás. Y pues es una mujer independiente que ha hecho su vida por allá y que no piensa venir a Puerto Rico. Eso es uno de los grandes conflictos que hay entre los dos. Hola. Ah, qué bueno que te encontré. Sí, mira, necesito que te entreviste con alguien y tienes que ser tú. ¿Pero qué pasó? ¿Tú te acuerdas de Fernández? Le sentí bien. Por fin está dispuesto a venir al debate, pero pidió que fueras tú hoy, ahora, para arreglar los términos. Chica, perdona, pero me veo sin salida. Solo tú puedes hacer que venga. Está bien. Te espera en una hora en el muelle por la cooperativa, sin cámaras. Está bien, entonces yo voy para allá. Bien. ¿Qué fue? No te preocupes. Tú me prestas el carro, es que tengo una reunión del trabajo. Señora Rodríguez, un placer conocerla. Gracias por venir. Vamos a caminar. Lamento mucho lo de su hijo. ¿Has recibido noticias últimamente? No, todavía no. Yo también soy padre y sé cómo se siente. Al grano, Fernández. Entiendo que quiere invitarme a un debate sobre la situación de la CTN. La verdad es que sin usted no habrá debate. Me interesa. Es bonito este lugar. Hace muchos años era solamente una villa de pescadores, pero llegó el progreso y los desplazó. Ahora solamente quedan unos cuantos. Como ve, nuestra industria ha crecido con grandes sacrificios. Pero ahora, esta administración quiere mirar atrás. De verdad que a mí no me molestaría que esto se llenara de pescadores. La bondad, señora Rodríguez, es signo de debilidad. El señor Pedro Juan Gómez va a estar en el debate. ¿Pedro Juan Gómez? Sí, usted lo conoce, ¿no? Es su amiga. Lo conozco, pero esa decisión es de él. Me gustaría verlo frente a frente. Acepto la invitación. Haga los arreglos con mi oficina. Buenas tardes. Señor Fernández, ¿por qué a mí? Quería conocerla. Espero que encuentre pronto a su hijo. Gracias. Salúdeme a sus hijos, por favor. Hace años su madre se los llevó fuera de Puerto Rico. Como ve, tenemos cosas en común. Dale luz verde al asunto. Thank you.
Lilita. Te doy un consejo. Pórtate bien. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es esto? Pero tranquila, niña. Nosotros estamos aquí para ayudarte. No lo parece. Bueno, pues digamos entonces que es el método más convincente que teníamos a nuestro alcance. ¿Por qué no te dejas ver, ¿eh? Ángela. Ángela. Eso no importa ahora. Estamos aquí para aliviar tu sufrimiento, tu pena de madre. ¡Iván! ¿Ves? Ahora nos estamos entendiendo. Vamos a ponerlo de otra manera. Nosotros tenemos algo que tú quieres. Y tú tienes acceso a algo que nosotros queremos. ¡No entiendo! Nosotros sabemos de tu romance con Gómez. Sabemos que le calientas la cama mientras él pasea por la isla. ¡Tú eres un cabrón! Ay, no. No me trates así. Quiero enseñarte algo. ¿Conoces? Ese es el cómplice de tu marido. Solo que la información que tiene, bueno, debo decir que tenía, no la va a poder repetir. Podemos traer aquí a tu chamaco en menos de 24 horas. Solo tienes que cooperar. No entiendo. Muy sencillo. Gómez acaba de regresar para traer los resultados de las negociaciones sobre la telefónica y tú nos consigues esa información y nosotros te devolvemos a tu muchacho sano y salvo. ¡Vende patrio! No. Business. Only business, baby. Tienes hasta el viernes. Y no te preocupes en buscarnos. Nosotros te vamos a buscar. Llévensela. Mucha falta, ¿sabes? ¿Sí? No he dejado de pensar en ti. Tú también me has hecho mucha falta. ¿Y Ana Mari? Ana Mari, bien. Bien. ¿Sabes que no quería irse de Puerto Rico? Está huyéndole al frío. Me dijo que había conseguido una nueva amiga. Ella también es bien especial. Y su papá también. No creo que sea buena idea. Es muy fácil enamorarse de ti.
No voy a poder parar. Tal vez no es el momento. Todo esto me da miedo. A mí también. Pero me siento tan cerca de ti. Pero mi prioridad es Iván, ¿entiendes? Yo no puedo vivir sin él. Lo vamos a encontrar pronto, tranquila. Sí. Pero mientras tanto es bien difícil. Ángela, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Se puede saber qué es lo que pasa? ¿Qué tú estás buscando, Ángela? She's been caught. Cállate y vamos a ver qué nos trae. Lo siento, Pedro Juan. Es difícil de explicar, ¿entiendes? Me encuentro aquí con mi computadora. ¿Qué tú haces revisando mis cosas personales? Tienen a Iván. Lo voy a perder, ¿entiendes? Necesito los documentos. No te entiendo. Lo siento, no puedo explicar. Coño, Ángela, dime qué es lo que pasa. ¿Recuerdas la carta de Armando? Era verdad, tienen a Iván, lo secuestraron. ¿Y quién te dio esa información? No puedo decirte. Ángela, puede ser una mentira, están tratando de capitalizar con tus problemas, ¿tú no te das cuenta? Tenían a un amigo de Armando golpeado, no podía ni hablar. Ellos me dijeron que tenían la localización de Iván y de Armando, y yo les creo, entiéndeme. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué a ti? Porque a mí, porque soy tu amante, solo por eso. O sea que todo el tiempo tú sabías lo que ibas a hacer y no me dijiste nada, Ángela. Yo que confié en ti. No sabía qué iba a hacer. Sí sabías, Ángela. Sabías muy bien. Ángela, me utilizaste. Lo que pasó fue real. Entiende que es muy difícil escoger entre Iván y tú. Yo no puedo vivir sin Iván, es mi hijo, ¿entiende? Me voy. What if we nail him when he goes out? Tú no vas a hacer nada. Ángela. Ángela es el password. Yes. Parece que el sustito que le dimos funcionó. Pero si se enteran que tú has dicho esto, te van a acusar de traidor. Eso no importa. Una vida vale más que una negociación. No nos podemos quedar con los brazos cruzados si pasa algo. Entrégales el disquete. Pero tenemos que asegurarnos de que cumplan. No sé cómo agradecértelo. Yo tengo una sugerencia. Pero si te vestiste, ya te vas.
Vámonos. Tenemos. Si se entera que tú has dicho esto, te van a acusar de traidor. Eso no importa. Oye, Bruno. Una vida vale más. Con eso podríamos hacer una novela. Podemos quedar con los brazos cruzados. Oiga, pasar. Jefe, ¿y no le preocupa que vayan a encontrar el nene antes de que nos entreguen el disco? No, creo, es poco probable. Pero tenemos que asegurarnos. Y mucho menos dónde está. Además, su padre está decidido a quedarse por allá y no se sabe de él. Por lo menos eso fue lo que nos dijo Chota ese. Yo tengo una sugerencia. Los tenemos. Bruno. Siempre. Siembra una duda. Está buena esa, jefe. Lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte. Guarda bien esa grabación. Fuera de la oficina. Quiero la entrega antes del viernes. Arréglalo y llévate la foto del niño. Quémala. Han pasado dos semanas desde la desaparición del niño Iván Ortiz, hijo de nuestra periodista Ángela Rodríguez. Se presume que su padre Armando Ortiz se lo llevó sin consentimiento el día 19 de abril, vuelo número 1745 de Caribbean Airways con destino a la ciudad de Nueva York. Cualquier persona que pueda aportar a la investigación, favor de comunicarse por internet a www.teledigital.com. Toda información será absolutamente confidencial. ¿Hola? ¿Tú no fuiste a trabajar hoy? ¿Qué quieres? Dígame. Tú sabes, Angelita. Yo quiero hablar con mi hijo. No. Primero, tú nos entregas la mercancía. Después hablas con tu muchacho. ¡Quiero hablar con mi hijo! Si quieres ver a tu muchacho sano y salvo, cumple. Y se te acabó el tiempo. Tienes un minuto para salir de tu casa con el disco, ponerlo en una bolsa y dejarlo en tu buzón. We hit the lotto. Muy bien. Angelita. Recibirás información de tu muchacho este fin de semana. Ay, recuerda. Ni una palabra de esto. A nadie. Capitán Marrero está por llegar. Después del programa quiere reunirse contigo y con Pedro Juan. ¿Pero qué pasó? Bueno, que es posible que no tuvieran a Iván. Pero ya Salvador está de camino. Eso queda a una hora de Jersey City. Si está allí, yo te aseguro que lo va a encontrar. No te preocupes. Ay, Virgen de la Providencia, que esté. Las fotos las pudieron haber conseguido de mil maneras. Es posible que sea un montaje. 10 minutos. Ángela. Vamos. Sí. Me voy con Pablo. Sí. Estoy bien asustada. No sé si tenga cabeza para el debate. Ya, todo va a salir bien, Ángela, tranquila. Sí, eso espero. Sí.
¿Qué va a pasar con nosotros? Este sentimiento a mí nadie me lo puede quitar. Está escocida a mi piel desde hace 20 años. Tú también a la mía. Pase lo que pase. La vida no se olvidó de nosotros, ¿eh? Ángela, solo quiero hacer las cosas bien. No sabe. Te entiendo. Hello. Dime. Sí, está aquí conmigo. Bien. Tenemos que ir para el estudio, están esperando por nosotros. Vamos. Pon en su sitio a C. Fernández, ¿está bien? Ángel, perdón. Es que Paco me envió porque faltan 5 minutos. También en temas de este médico. Esta tiene que ser. ¿Qué ha pasado? Mira, me llegó el representante de Quebec. Bueno, todavía falta la estrella. Sí, hello. Dime, Salvador, ¿qué pasó? ¿Ok? Sí, sí, bien. Entonces déjame saber cuando llegue, ¿ok? Bye. ¿Qué vuelto faltaba? Ah, pues ya es hora. Vamos. Gánanos los chavos. Mamá Lucy. Sí. Prepárate para... Nos vamos en 3 minutos. ¿Quieres agua? Gracias. Permiso. Señor, disculpe, pero no se permite fumar. ¿Tú te pones nerviosa? Bueno, casi nunca, pero hoy voy a estar bien nerviosa. ¿Y ahora qué haces? Mira, estaba buscando. Ángelo, Lucy. Hola. Hola. Mira, si sabes algo de Iván, Lucy, déjame saber. ¿Y cómo te aviso? Por el apuntador. Ah, ok. Ay, qué color más mono. Te queda bien bonito. ¿Ya ves? Muy bien. Encantada. Ay. Ay. No te preocupes, que yo lo ayudo a recogerlo. Don Luis, ¿en dónde encontró esto? En el cuarto de los invitados. ¿Y quién tiró esto? Yo no sé, nena. Yo lo acabo de recoger porque me llamó la asistente de producción. ¿Qué pasa, Ángela? Lucy, la persona que tiró esto tiene a Iván. No te preocupes que yo averiguo quién lo tiró. Avísame. Tranquila. ¿Ok? Licenciado Gómez. Licenciado. ¿Sí? El hombre que me secuestró está aquí. ¿Pero quién? ¿Dónde está? Lucy está averiguando. Ok, ya yo hablé con el agente y le dije que se quedara con Lucy. Otra cosa. Salvador llamó, ya está llegando al campamento, así que aguántate un minutito más, por Pero favor. ¿Cómo me voy a entrar? Voy a estar en el aire. Ese tipo no puede salir de aquí. Lo vas a saber, no te preocupes. Salvador es muy ingenioso. Con el permiso. Sí, sí. Señora Rodríguez. ¿Ha recibido noticias de su hijo? No, todavía no. No pierda la fe. Disculpe, Fernández. ¿Fernández? Mucho trabajo, señor Gómez. No más que usted, según tengo entendido. Es lamentable lo que le sucede a esta mujer. Supongo que usted está enterado, ¿no? Sí, sí. En esta isla hay muchos hombres que no creen en sí mismos. No podemos confundir lo práctico con los sueños. Gracias por estar aquí. De hecho, para Teledigital es un honor. Hemos limitado los turnos a 2 minutos por cada uno de los participantes, según lo acordado. Según nos indican, este programa sobrepasará los 40 puntos, así que entiendo que va a ser una gran oportunidad para exponer sus posiciones. Nos indica que estamos a punto de comenzar. Prevenido. 5. 4.
3, 2... Buenas noches, amigos. Hoy, a 6 meses de iniciada la transición política, el pueblo puertorriqueño se preguntará qué pasará en Puerto Rico al cambiar las leyes de cabotaje. Las opciones para el pueblo puertorriqueño se multiplican. Uno de los sectores de mayor preocupación es la telefonía. Por eso el tema de hoy será el impacto de la tecnología quebequense en la telefonía puertorriqueña. Nos acompaña hoy el señor Pascal Jayén, gerente general de Quebec Telecom. Se encuentra con nosotros también el señor Antonio Medina, líder sindical de los telefónicos de Puerto Rico. El señor Fernández, Javier Fernández, presidente de Cable and Television Network. Y se encuentra con nosotros el licenciado Pedro Juan Gómez, principal negociador de gobierno para los asuntos de comercio internacional en las Naciones Unidas. Buenas noches a los compañeros panelistas, buenas noches a nuestro público televidente. Nos informaban hace un momento que el rating de este programa sobrepasará los 40 puntos y no es para menos. Durante toda nuestra historia, Puerto Rico se ha ceñido a las leyes de cabotaje impuestas por los Estados Unidos. Hoy estamos en vías de negociar acuerdos económicos que se atemperen con nuestros intereses. En nuestro equipo negociador entendemos perfectamente que estos cambios no pueden ser apresurados, en parte porque la casa no ha cambiado, solo hemos puesto un nuevo dueño. Sin embargo, en el caso de la telefonía era imperante tomar medidas con prontitud, ya que hoy día es el puntero de la informática. Después de analizar varias opciones, estamos convencidos de que la propuesta quebequense es la más saludable para nuestra economía. No cabe la menor duda de que al rehabilitar esta industria, tendremos una buena oportunidad de competir en el mercado global. Bueno, y ahora con ustedes el señor Antonio Medina, líder sindical. Buenas noches a todos los presentes. Vamos con la transcribe la 3. En nombre de la Unión de Empleados Telefónicos de Puerto Rico, le damos las gracias a Teledigital por esta oportunidad. A principios de este año, nuestra preocupación mayor eran los acuerdos patronales tomados previos al cambio de gobierno. Ángela, estamos esperando a la muchacha de producción que estaba allí. Tú tranquila, que lo vamos a identificar, ¿ok? Ahora, como ha dicho el señor Fernández en ocasiones anteriores, si no hay trabajo, si desaparecen las compañías que alimentan a tantos padres de familia, es académico defender y preocuparnos de cualquier acuerdo. Y es que este país tiene la obligación de defender lo que con tanto trabajo hemos alcanzado antes de ponerse a inventar. Estas cosas solo pasan aquí. Ahora vamos a pasar a nuestro próximo invitado, el señor Fernández. Agradezco al compañero líder sindical sus palabras. Son tan pocas las veces que coincidimos. Gracias. Señores, esta administración es muy joven para darse cuenta del daño que le hace a nuestra prosperidad económica. El señor Gómez y su club de soberbios no se dan cuenta que esto seguirá siendo una colonia. El puertorriqueño es un ser dependiente en su naturaleza política. El pueblo habla por sí solo. La gente quiere irse, pero no a sembrar tomates, sino a seguir prosperando, porque aquí ya no se puede. Nuestra propuesta es mantener lazos económicos inteligentes. La Fiber Network en Estados Unidos y nuestro grupo de diseño nos ofrecen la cobertura más amplia de fibra óptica en todo el país. Tecnología americana probada. No sistema Digitec clase DB u otras tecnologías no probadas y que además nos separan de una relación saludable con los Estados Unidos. Imagínense ustedes la decepción que se llevarían los americanos si optamos por tecnología canadiense. Si de la noche a la mañana le quitamos millones en contratos a quienes nos han dado de comer por tantos años. Y eso es lo que esta administración pretende hacer. Jugar con el futuro de sus hijos. Por allá de retomar la confianza. Pero Juan, te envía este mensaje. Es la oportunidad de Fernández sobre salvarnos del holocausto económico. Era información confidencial. De evitar la fuga de talento. Él es la oportunidad de devolverle la confianza al pueblo y de evitar la separación entre hermanos y la deserción de los seres queridos. Ángela, Ángela, despierta, coño. Le recordamos a los panelistas que el turno es de 2 minutos. Cámara 1 con el quebequense. Ahora vamos a pasar al señor
Pascal Hayem, gerente general de Quebec Telecom. Con ustedes el señor Pascal Hayem, gerente general de Quebec Telecom. Buenas noches. El proceso que los puertorriqueños viven hoy no es extraño para nosotros. En Quebec tenemos situaciones similares a la realidad puertorriqueña. Nuestra independencia no llegó de la noche a la mañana. Nunca es así. Pienso que la afinidad nos ha llevado a una aventura exitosa, excitante. Más importante de lo que pensamos, es el momento de unir fuerzas para poder encontrarnos y competir dentro de una economía tranquila, global tranquila. Más participativa. Nuestra propuesta no es solo compartir la tecnología de hoy, sino conquistar la tecnología juntos del mañana. Ser gestores es verdaderamente lo que nos decoloniza. Ustedes han sido a la vanguardia en este sector en el Caribe y Latinoamérica. Ahora podemos aunar esfuerzos y compartirlo justamente. Concretamente, es que se va a desarrollar un programa de diseño de tecnología puertorriqueña-quebequense. ¿Se reconectó? Exactamente. Bueno, la idea es maximizar nuestros recursos humanos junto al equipo quebequense. Esto quiere decir que no vamos a tener que pagar por tecnología que ya está superada. Es decir, que vamos a controlar nosotros el balón, no como sucede ahora. Si el balón funciona, ¿para qué cambiarlo? Esta administración lo que está haciendo es experimentando con el futuro de sus hijos. Bueno, pero hace tiempo que las cosas en este país no funcionan. Pero ha llegado un salvador, que es este gobierno. Ángela, Iván está bien. Está con Salvador, lo encontró y está bien. Lo que el señor Fernández no le dice es que esta misma mañana su propia compañía compró 300.000 acciones de Digitec DB. Yo no entiendo por qué. Porque como él mismo dice, es una tecnología no probada. Yo no sé de dónde el señor Fernández se saca esa información, porque la propuesta quebequense lo que sugiere es el uso de la tecnología NUEDGE. NUEDGE está basado en transmisiones múltiples, donde el usuario puede obtener sin un costo adicional varios servicios. NUEDGE no es transmitido por fibra óptica, señor Fernández, así que tampoco nos veremos amarrados a pagar cuotas por el uso de líneas obsoletas. Y sí, señor Fernández, es cierto. Es muy cierto que existe un puertorriqueño dependiente, colonizado, pero no porque quiera, sino porque por años vividores como usted se han dado a la tarea de fomentar la ceguera en este país y nosotros no podemos caer en esa trampa otra vez. ¿Y este debate se acabó? Sí, se acabó. Señor Javier Fernández, queda usted detenido por sospecha de espionaje, rapto de la señora Ángela Rodríguez y la desaparición del ciudadano Carlos Márquez. Esto tiene que ser una equivocación. En este momento hay personal nuestro en su despacho recogiendo evidencia. Vamos. Traidor. Siempre siembra una duda, Bruno. Recuerda, y usted lo aprendí. Lo siento, Angelita. Nada personal. Púdrete. Iván, mi amor, yo quiero hablar con él. ¿Por dónde le hablo, mami? Por aquí. ¿Lo ves? Hola, Iván. Me has hecho mucha falta. Tú también me has hecho falta. Traté de llamarte, pero papá no me dejó porque era muy tarde. Luego me trajo al campamento. Ya quiero irme. ¿Está bien? Está bien. Yo te voy a prometer que te voy a buscar esta misma noche, ¿ok? Papá va a querer venir con nosotros. No creo, mi amor. De verdad que no creo. Quiero mucho, mami. Yo también te quiero mucho, mi vida. Y esta misma noche nos vamos a ver. Ponme a Salvador. Sí. Ah, aquí. Muchas gracias, Salvador. Sí. Gracias de verdad. Gracias por todo. ¿El botón? Espectacular desenlace en el caso del niño Iván Santiago.
En la tarde de hoy se supo el paradero del desaparecido hijo de nuestra periodista, Ángela Rodríguez. Nuestros diplomáticos encontraron el niño en el estado de Nueva Jersey. Nos encontramos en el aeropuerto de Isla Grande, donde Ángela Rodríguez sale a reunirse con su hijo. Pero lo más importante de esta historia está aún por revelarse. Como ustedes saben, hace apenas una hora fue arrestado el empresario Javier Fernández y su colaborador Bruno García por los cargos de espionaje, rapto y posible muerte del abogado Carlos Márquez. No lo puedo creer. De verdad no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí. Te debía una, ¿no te acuerdas? Jamás pensé que te volvería a ver. Ángela, Ángela, confío que esta pesadilla que te acompaña no dure mucho. Puedes estar segura de que vamos a recuperar a Iván muy pronto. De más está decirte que se convirtió en mi prioridad. Nunca pensé que nos volveríamos a ver. Has traído a mi vida lo que creía perdido. Quiero decirte tanto y no me alcanzan las palabras. Ángela, mi mujer de labios cálidos.